en las altas montañas aún se oye el lamento, tu nombre indomable, libre como el viento, aún se resiste a morir en el tiempo. Donde el león de los aires despliega su vuelo, donde son uno solo la tierra y el cielo. Hombres extraños saquearon sin piedad su reino, cruz en la mano y en lo trasero, cegaron su vida, mataron sus sueños. Y la sangre derramada olvida su suelo, y sus rastros imborrables quedaron eternos. Y su espíritu indomable opaca en los cerros, se baña en sus duchas que caen como velo, y en serpientes y agua que no seca el tiempo. Se pierde en grandes jardines sin fin, sin comienzo, de raros aromas que le den recuerdos, y llora por dentro y llora en silencio. Sus lagunas de antaño no ve su reflejo, y las aves con su canto dicen que está muerto. Sangre derramada dio vida a su suelo, y sus rastros imborrables quedaron eternos. Y su espíritu indomable opaca en los cerros, se baña en sus duchas que caen como velo, y el serpiente y agua que no seque el tiempo. Se pierde en grandes jardines sin fin, sin comienzo, de raros aromas que le traen recuerdos, y llora por dentro y llora en silencio. Y en sus lagunas de antaño no ve su reflejo, y vuelve a su fortaleza el donar su lamento. El percutido con un peso y una punta, y va golpeando o martillando la piedra hasta formar la figura. Vamos a ver que tiene bordes mucho más prolijos, es mucho más fácil de identificar el dibujo e identificarlo en la pampa. Imagínense, pues, venir por este lado y que todas las piedras sean rojas, que todo sea igual, y como vemos los dibujos, es mucho más fácil. Ocupaban todo tipo de piedras hasta que llegan a este tipo de piedra en específico, una piedra que tiene una pátina roja, que al momento de hacer el dibujo hace que resalte muchísimo más, lo cual hace que sea más fácil de ubicarlo en la pampa. Es decir, yo estaba así caminando y decía, ah, por allá yo vine, y me voy por ese lado. Ahora, estos señores, ¿qué representaban? Lo que veían o lo que querían ver. De repente ellos querían cazar lagartitos, o en cierto punto se habían cazado lagartitos, lagartitos, lagartijas, o como decían,
y la dejaba en la misma cama. Por este lado se cazan lagartijas. O por este lado, no sé, se ven plantas. Por este lado hay muchos animales. Por este lado cazamos animales. Depende de... Entonces muchos dicen que depende del punto de vista. Si nos vamos a la siguiente, vamos a ver que estos señores realizaban no solo, bueno, casas, sino que también tenían ciertas deidades y realizaban cierto tipo de ceremonias ocultas. Vamos a ver, esta de aquí es la piedra del matrimonio, donde vamos a ver hombre y mujer representados en una ceremonia bastante importante, bastante interesante para ellos. Vamos a ver también, bueno, escenas de la vida cotidiana, ¿no?, que están cazando, los animalitos. Vamos a ver simbolismo bastante interesante, entre los cuales está la serpiente que representa el agua. Junto con lo que es la serpiente vamos a encontrar al señor de las aguas o señor de las serpientes, que es un tipo que está así, que le salen como serpientes de las manos. Vamos a ver al sol, el sol que representaba la mayor deidad que ellos tenían. Porque gracias a que estaba el sol, a ellos no los podían venir y emboscar y matarlos. No se caían a un hueco, no venía un animalito y se los comía. Podían ver por dónde iban a cazar, por dónde iban a ir. Por eso era tan importante. Vamos a ver también lo que son los felinos, que eran pues animales bastante como curiositos para ellos. Y vemos aquí lo que es el sacrificio del felino, donde están llevando enanas a un puma. Ya que como toda esta zona era zona de sierra y habían pumas, ellos podían ver. Ahora, el 8, que ustedes dirán, que eran 8 pumas, no. Es una simbología, no tiene el significado que tiene para nosotros el 8. Vamos a ver el cóndor en vuelo, que era como el guardián que ellos tenían. O sea, estamos todo el día caminando y siempre está el cóndor volando por encima de nuestras cabezas, nos está cuidando. Esa será la simbología. Vamos a ver, cómo les digo, escenas de la vida cotidiana, sacrificio de animales, o con los músicos que vemos que están tocando como quenas. Están en ese lado. Vamos a ver al señor de las serpientes. Nuevamente escena de caza de lagartijas. Vamos a ver caza de camélidos, de tarucas, de suri. Vamos a ver, por aquí hay suri. Por allá se ve mucho más suri. Por este lado acá. Es decir, ya en vez de ser cazadores nada más, ya comienzan a capturar a los animalitos, llevándolos con cuerdas para ser criados y mejorar las razas. Vamos a ver aquí lo que son los suri. Muchos de ustedes nos hablan, el suri es el ñandú, como una avestruz más chiquita, el ñandú. Pero el nombre que se le da es el suri. Vamos a ver aquí lo que son las tarucas. Una taruca es como un venado más chiquito que vive en la zona de sierra. Vamos a ver, como les digo, diferentes escenas de caza, animales, ceremonias, entre las cuales tenemos una ceremonia bastante curiosa. Y esta por aquí es esta de acá. ¿Qué es lo que ven ustedes en esta piedrita? Siempre le pregunto y me dan unas respuestas bastante graciosas. ¿Una tortuga? Tampoco. Si yo se los pongo, a ver, si yo los pongo de esta manera, este de aquí es un hombre y este de acá es una mujer. ¿No? Bueno, esta de aquí es la piedra o ceremonia de la fertilidad. Ya que para estos señores era bastante curioso, bastante extraño de explicar, decir, cómo de dos personas aparece otra tercera, cómo es posible, decían ellos. Y lo ponían en una ceremonia, o sea, no era algo así de común y corriente, era algo interesante. Ahora vamos a ver que eran diferentes grupos humanos los que realizaban este tipo de dibujos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la cantidad de plumas en el tocado, por la presencia o no del falo en el caso de los hombres, y por la forma de las cabezas, de los cuerpos, de las manitos, de las patitas y de todo. Vamos a ver aquí un grupo humano, digámoslo así, con un solo tocado o una sola pluma en el tocado, la cabeza en forma triangular y los brazos bastante extensos. Vamos a ver allá, que tiene 3 plumas, la presencia fálica. Aquí no está la presencia fálica, acá allá sí, por allá también, allá tiene solo 2. La cabeza es como ovalada, acá tiene la cabeza triangular. Aquí en forma de cruz de punta de flecha. Eran, como les digo, diferentes grupos humanos. Ahora, si nos vamos para adentro del museo, específicamente.